Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful, too. Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en coches de suscriptores. Hacía muchísimo que no subía de esta serie, ya sabéis, me enviáis vuestros coches y yo reacciono a ellos y los comento un poquillo. Perdonad por la voz, pero bueno, llevo unas semanas con la gripe. Y con la alergia y estoy reventado, así que bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Así que sin enrollarme más, vamos a pasar con el primer coche que me envía Jesús García Ortega, y se trata de un FR 2.0 TDI 150 caballos, la mejor compra que pude hacer. Aquí le estamos viendo un color blanco muy bonito, con las llantas bastante bonitas, el techo este panorámico, bueno, el techo solar, el grande. La verdad es que está muy guay, eh, me mola un montón este modelo. Eh, vamos a ver si me ha enviado alguna fotillo más. Tenemos otra por delante para verle mejor. Eh, parece que está así más o menos de serio, o sea que no le ha tocado nada. No me ha comentado tampoco nada más. Eh, esto es lo único que sé del coche. Pero como veis, eh, pues un FR eh, muy bonito. No sé qué más decir, la verdad. Nunca he probado uno, o sea, he visto muchos, porque son coches que se ven mucho. Pero la verdad es que nunca me he montado de copiloto pero nunca he probado no he probado ninguno de estos eh, me he montado en el en el 1008 turbo este que sacaron de, de este modelo eh, del año pasado, creo En ese sí que sí que le he probado Bueno, bueno, pasamos con Manuel Rusillo Que me dice Hola Marcos, este es mi Seat Ibiza FR Un 1.6 TDI Ahora mismo lleva repro a 142 Suspensión Sion v Max De eh, menos 50 milímetros O sea, que baja 5 centímetros más o menos Y poco más Está pendiente un spoiler delantero Maxton Y alerón Se aceptan consejos para mejorarlo Un saludo enorme Siga así con la serie Vale, vamos a ver las fotos La verdad es que el color me gusta muchísimo Las llantas en antracito también quedan muy bien igual en unos días pues eh, las pinto de otra vez así a mi coche que ya sé que hoy de el blanco <laughs> vemos ahí las luces diurnas una banderita como de Alemania en donde la tinieblas eh, un lip rojo por delante los frenos en rojo los tapones en rojo los de los que tapan las tuercas de las llantas los tornillos y ahí le vemos como una especie de banco, de pues amarillo. La verdad es que no sabría qué decirte para que cambie, porque a mí me gusta como está. No le veo así nada en plan, no sé. Quizás ponerle escape directo, pero, pero eso ya son cosas mías de que estoy enfermo. Pero la verdad es que mola como está. No, no te diría que le tocases nada. Me gusta como le tienes, sinceramente. ¿eh? Muy bonito, Manuel, tío. Sigue así, pasamos al siguiente. Pasamos con Adrián Pérez, eh, otro seas eh, madre mía. Esto es grupo baja tope. Hola Marcos, aquí te traigo. Miseal León 2, eh, un 1004 turbo del 2010, el coche lo compré hace dos años con 70.000 kilómetros y desde entonces lo estoy mimando, el coche venía con los paragolpes del 1P y poco más, con el tiempo le fui dejando a mi gusto, lo único de motor que le hice fue ponerle la válvula de descarga y poco más, ya que donde vivo yo en Suiza, que guay, tío. invítame por favor, dentro de poco le cambiaré el escape y le pondré doble salida a cada lado y poco más, ¿tú qué opinas? De que pueda añadirle más. Un saludo es de Suiza, jope, tío. Lo primero, pues eso, que me invitas a Suiza. Bueno, estamos viendo aquí la matrícula de Suiza. <laughs> está. Está guapo, o sea. Me mola como le tiene, la verdad. No sé, no sé qué decirte. Además, eh, tenía aquí la pantallita esta también. Vamos, a ver si puedo ampliarlo y verlo un poco. Llevas como. Eh, Ese volante es el de. El de serie. Yo, parece como más moderno, ¿no? Pero igual, sí. Es que tampoco... La verdad es que estos leones tampoco he probado nunca... Nunca ninguno, pero bueno, la verdad es que mola, me gusta como le tienes. Eh, ¿Y qué le pondría yo? Los antinelos amarillos y el tow. No, <laughs> es broma, es broma, es broma. Bueno, la verdad no sé. Quizás como así por decir algo que le veo muy negro, porque todo el coche negro y las llantas negras es muy negro, pero no queda mal, la verdad. Esto es lo que os decía yo, que muchas veces, o sea, solo la calidad de las fotos mejora el coche como 100.000, y esto se nota que están hechos con buenas fotos y además eh, mirando un poco la luz y demás. Y se nota un montón, que pre está precioso el coche. Le quedan las llantas, el logo en negro y demás, eh, me encanta como lo tienes. Además las luces estas amarillas de posición eh, da un contraste con el blanco muy brutal y más en estos coches. Y mmm, si intentas mantener la estética está un poco de mmm, Gelaflash, Stance, un poco euro, ¿no? El, el German Style este, aunque mmm, tendría que ir más bajito, pero aún así ya está está muy bonito. La verdad es que me mola muchísimo. No sabría decirte que, que mejorar porque de verdad me estáis sorprendiendo, eh, me gustan mucho como los tenéis. Y no sé, quizás en el paragolpes de atrás tienes como un arañazo negro, eh, igual lo arreglaría, pero tampoco... No sé, el logo negro, no sé si es por la foto, pero se ve, en vez de verse los contornos de la W de Volkswagen, se ve un círculo negro. No sé si eso es así en la vida real o solamente en las fotos, pero igual, no sé, si es en la vida real también, pues igual haría algo para que no se viera un punto negro... Porque no parece la V de Volkswagen, pero igual solo es la foto. Pero la verdad es que por delante y eso está muy bonito. Y las llantas pues son brutales. Me encantan y yo las quería poner, pero... pero. Pero, 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 pero. Así que nada, mucha suerte con tu coche. Y pasamos al siguiente. Por cierto, os llamo a todos que veáis el vídeo y que me hayáis enviado vuestros coches alguna vez. Y es que me gustaría actualizar esta serie. Y enfocarla un poco a otra cosa para que sea un poco más dinámica. En vez de enviarme fotos y demás, me gustaría hacer un vídeo que fuera sonidos de coches de suscriptores. En plan, como lo que hago, pero solo con escapes. Eh, no sé si me entendéis. O sea, que me enviéis el sonido de vuestro escape y bueno, pues petardazos, diésel, gasolina, GLP, eléctricos, los coches que tengáis, pues un vídeo pues, en parado o en movimiento, pues pegando petardazos, si los tenéis, y si no, pues eh, acelerando un poco. Pero me molaría un vídeo así, un poco de pff, sonidos de coches de suscriptores. Así que enviármelos al correo eh, a través de vídeos o me los subís a a Drive y me, me lo compartís el link pero dándome permisos para no estar luego haciendo un lío de la hostia porque sé lo que pasa con estas cosas así que si queréis eh, pues yo lo dejo abierto y si me llegan bastantes pues hago un vídeo de sonidos de coches de suscriptores así que bueno yo lo dejo ahí así que seguirme en Instagram que es donde subiré actualizaciones de, de esto que os acabo de decir por si lo acabo subiendo que si me llegan suficientes pues lo subiré así que continuamos con el siguiente y nos vamos de Seat a Ford Hola Marcos, mi coche es un Mondeo RS98 Se trata de un 2500 sube 624 válvulas Yo pensaba que todos los RS eran turbo, no sé por qué Pero es que claro, Mondeo RS ni lo conocía El Cosworth, sí, el Sierra, pero... Está... <laughs> Hace un añito conseguí cumplir uno de mis sueños, de adquirir este coche y desde el momento me dedico a cuidarlo lo que puedo. Por el momento solo lleva línea de escape completa, las llantas están a la espera de neumáticos y la suspensión en mente. Las cosas de palacio van despacio. Vale, vamos a verle. La verdad es que creo que nunca he visto un, un Mondeo RS. Aquí lo estamos viendo, V6. Eh, está muy guapo, hostia, los escapes ahí gorditos. Es curioso, ¿no? O sea, la primera vez que veo un Mondeo RS, no sabía ni que existía. Pero está muy curioso, lo que pasa es que para ser RS, mmm, no sé, como que no le veo lo suficientemente ancho, como que me falta algo, no sé, como el MK1 de los RS, de los Focus, es súper ancho, súper gordito, este como que le mmm, falta algo. Pero oye, curioso coche que nunca había visto y nada, cuidarlo y poco a poco a ver qué tal le dejas. Las matrículas yo las pondría acrílicas, que le da un aspecto un poco más modernillo, tampoco sé qué más ponerle porque la verdad es que está bien como le tienes. Si le quieres bajar la suspensión, pues también. Y volvemos otra vez a SEAT. Hola Marcos, saludos desde Coruña. Te escribo para enviarte fotos de mi coche: un SEAT León, Cupra MK2 TFSI, Repro 270 caballos, admisión Ramair, bobinas del R8, línea completa escape y poco más. Bueno, en la foto poco se ve, ¿vale? También lo tengo que decir. Eh, una foto un poco oscura, no veo mucho. Nos ha enviado un vídeo, así que vamos a verle y a racionar al vídeo, a ver qué. Pensaba que iba a ser un vídeo tipo así, petardazos por el túnel o algo así, pero bueno, habéis visto cómo sube de vueltas y cómo sube de velocidad de un Cupra eh, TFSI eh, que más o menos está dando los caballos que da un S38P, así que tiene que ir bien, la verdad, tiene que ir bastante bien. Y pasamos a BMW E36-325i del 91. Nada, solo lo he bajado, le he puesto suspensión Brendo, también la línea de escape, lo he tapizado nuevo y por último las llantas unas Momo Racer. El motor tiene 200 caballos y lo quería subir a 500. Casi nada, lo típico, ¿no? Lo típico. Bueno, vamos a ver las fotillos. Madre mía, el escape gigante que tienes. Un36 me hubiera molado. O sea, seguramente que si, si no me muero antes y continúo con el canal y demás. Me molaría en un futuro eh, pillarme un coche para hacer un proyecto de drift. En plan. Pero guay, guay. Pero me, me gustaría prepararlo para drift, pero también para calle. Y luego es que lo pienso y me da una pereza muy grande tener que llevar el coche al circuito para hacer drift. Entonces. Es muy raro, tío. Es muy. Es quiero y no quiero a la vez. Es. No sé, tío. Así que nada, está guay el, el E36. Me mola muchísimo. Aquí cuando nieva en el puerto y demás, pues sube mucha gente de los alrededores con este tipo de coches aunque no son para nieve pero la gente se lo pasa muy bien con las ruedas de invierno pues pueden cruzar la nieve así que vamos a pasar al siguiente continuamos con crash cars hola Marcos te mando mis dos coches no son nada exótico pero tampoco algo que se vea todos los días el primero es un Mercedes SLK 230 compresor un descapotable del 97 lleva llantas de 18 pulgadas faros delanteros Ángeles. aunque no me gusta mucho a mí tampoco la verdad no si no soy un BMW no y piloto trasero LED, por lo demás el coche está original, tengo un vídeo en YouTube si quieres verlo en profundidad, aunque te dejo unas fotillos para que lo veas por encima, de momento no tengo pensado hacerle nada al motor ya que 193 caballos para mí son suficientes. Y en segundo es mi Land Rover Santana del año 88, motor diésel, sin turbo, atmosférico. Es de 2,5 litros, queda 64 caballos de fábrica. De momento está sin ITV, pero lo estoy restaurando, poquito a poco. Tengo pensado pintarlo, aunque no sé de qué color. Sé que este coche no es para nada lo que se suele ver en tu canal, pero me apetecía enseñarlo. Todavía le queda mucho por hacer, así que estaría guay que me aconsejases qué cosas hacerle. Un saludo, te dejo mi Instagram por si a alguien le interesa ver los coches. Vale, vamos a ver el Mercedes. Eh, como dices, Los Ángeles. Ah, bueno, sí que se notan ahí un poquillo, ¿no? Mm, es que el problema de poner los angeles con un coche que solo está como tocado los faros es que destacan mucho los faros y el resto del coche no tanto porque dices hostia y esos faros ha sido chulos pero el resto del coche pues mantiene toda la estética entonces no tiene una armonía para mí y queda un poco raro, pero yo le pondría los de serie. Y si tienes a algunos de serie que lleven lupa mejor que unos halógenos o de cristal, que eso sí que dan un poco un aspecto más antiguo. Pero la verdad es que este Mercedes me mola como le tienes. Está curioso, está de serie, pero un descapotable. Oye, he visto por aquí que también te han metido las tandas del Jarama eh, ahí a fuego. Y luego vamos a ver aquí el Land Rover. Eh, madre mía, estos eran coches de hierro, que te chocabas con algo y partías lo demás y, y tú te quedabas tan, tan pancho. Me mola como le tienes, eh, a ver, yo es que de preparar off-road y eso, pues no tengo, la verdad, no tengo nada de idea, eh, pero he visto muchos, muchos vídeos, muchas fotos y demás, y le pintaría en, en amarillo, en amarillo, sin duda, <laughs> en amarillo. No, pero os, te dejo por aquí una foto de cómo le dejaría yo. Si tuviera dinero y si tuviera este coche, ¿vale? O sea, ¿cómo es mi estética ideal para este coche para dejarle off-road? Pero había un color que era, no sé si era amarillo, no sé qué, bueno, es que subí unos vídeos hace años ya y usaba uno de estos y me molaba un montón. Eh, no sé si era el del Dakar acaso, yo qué sé, pero bueno, te dejo una fotillo para que lo veas y te hagas una idea porque seguro que la foto te lo explica mejor que mis palabras. Así que nada, tío, eh, muchas gracias por enviarme estos dos coches y pasamos al siguiente. Vamos a pasar ya a los dos últimos, ¿vale? Que son muy rápidos porque tampoco hay mucha información. Y bueno, es un chaval que me envió eh, las fotos de su Focus, que es un suscriptor que, bueno, ha subido alguna vez al puerto de Navacerrada eh, cuando nevó y demás. Eh, y le conozco en persona, así que, bueno, pues aquí tenéis el Focus, muy negro, muy oscuro. Un MK2 restyling me parece... Eh, sí. Para finalizar, para no dejarle fuera, un mítico Clio Williams con las llantas doradas míticas del Clio Williams que tanto nos gustan. Así que bueno, tampoco mucho destacar, parece que está más o menos de serie. No sé si lleva un grupo N de escape o va de series que no... en las fotos se ve muy poquito. Tampoco puedo comentar en, uno, en muchos eh, las cosas que llevan porque o van de serie, tampoco llevan muchas cosas. Y bueno, en otros vídeos pues ha habido más que comentar porque me enviabais vídeos o me enviabais coches un poco más raros de ver, ¿no? Sobre todo la gente de Latinoamérica que allí prepara los coches un poco diferentes a aquí y es más gracioso de verlo o más interesante porque no estamos acostumbrados. Tenéis el enlace de mi correo, bueno, mi correo en la descripción por si queréis enviarme los más coches de suscriptores para siguientes episodios o enviarme lo del sonido que me molaría escuchar escapes, la verdad, me molaría, me, me molaría. Eso sí, grabado siempre desde la mejor calidad posible que podáis y poco más. Sígueme en Instagram para estar informados de todo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Bye.